Allora, nos encontramos en un enclave único, es Villa Tiberio, años y años, y el señor Sandro Morelli organizando pues esta gala que lo hace dos veces al año para, bueno, pues una asociación de verdad que hace muchísimo. Y él siempre nos dice, si desaparece Qdeca, desaparece el mundo, y es una realidad, todos luchando por esta sí, causa. Que tú lo sabes, para los niños que tienen cáncer a Londres, es un hospital, se llama Great Ormond Hospital a Londres, que es un organizan, ayudan mucho a los niños que tienen cáncer. Es muy importante. Son gente que yo ayudo mucho, vienen muchas personas, vienen de Londres, casi 90 personas son llegadas esta noche, particularmente para ayudarme. Sí, de Londres, que, dall'Inghilterra, de Londres. Esperamos que va bien, esperamos de ayudar a los niños que... ¿Cuántos años hace que tú ayudas a Qdeca, Sandra? Estos años son 9. Sin fallar ni uno, no. Pero dos veces al año, hace siempre para Navidad y otro para Navidad, l'otro, ¿no? L'otro per Qdeca. Qdeca, tu lo sai, è l'unico auspice che abbiamo qui, però l'altro, questo è uno per i bambini che tiene cancer, l'altro è per Qdeca. Bueno, siempre es tradicional esta fiesta, con subasta, con premios, con donaciones, sí. Además de la cena se recauda mucho porque la gente es generosa. Sí, sí, muchos amigos míos ayudan mucho, è importante, come si dice, nella vita, se Dio ha dato a ti algo, tu devi dare algo a chi necessita nella vita. Se deve compartir, se tu vuoi, particolarmente nei bambini del mondo, perché tu immagini in questo mondo che non solo viviamo, io una cosa non intendo, come è possibile? Un bambino muore di hambre cada minuto. Nel mismo tempo, l'umanità, se gastiamo milioni e bilioni per armi nucleari, per ammattarsi uno con l'altro, e un bambino muore di hambre. Cada minuto, è una vergogna. È molto triste, no? E io intendo solamente perché sono abuelo, intendo la vita, quiero di aiutarlo, niño, se puede aiutarlo in qualche maniera. Sí, verdad. Bueno, lo hace genial. Hoy viene músico, ¿quién viene hoy a actuar? Porque siempre colabora mucha gente que colabora para este día. Sí, entonces, sí, ¿quién viene esta noche? Ma esta noche tengo Mel y tengo otra persona que viene cada año. Son oyentes, amigos, personas que yo conozco, que quieren ayudarme. Esta noche, una bonita noche con música, todo. Mira qué paradiso aquí, mira, increíble. No sé, es precioso las fuentes, cómo estar aquí en Roma, bueno, totalmente. Bueno, espero que me sorprendas esta noche bailando también, Sandra, que lo haces muy bien. No lo sé, todo depende. Depende de la noche. Muchas gracias por atendernos. Bueno, tiene muchas personas interesantes. Ahora vamos a hacer fotos bonitas, Sandra. Okay, gracias a ti. Gracias. Bueno, muchas personas que ayudan voluntariamente para recaudar fondos para los niños enfermos de cáncer, no solamente aquí en España, sino para también en muchos otros países. En esta ocasión tenemos personas ayudando a esta causa y altruistamente, voluntarias, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Phoebe. Phoebe, ayudando para la causa, ¿no? Sí. En esta ocasión, ¿cómo se llama la asociación? Children with Cancer. Niños niño con de, cáncer. Con cáncer, ¿no? Y esto para Inglaterra es sí. La causa, ¿no? Sí. Pero realmente la enfermedad del cáncer es todo el mundo, ¿no? Abarca una sociedad muy grande en muchos países. Y está bonito también que aquí en Marbella, que hay tantas nacionalidades diferentes, también se ayude a esta causa. Sí, claro. Con... muchos ingleses hoy se viene expresamente de Inglaterra a Marbella hoy. Todos aquí son ingleses. ¿Todo? ¿Es la primera vez que se hace esto en Marbella o se ha hecho más cosas en Marbella? Pienso que algunas cosas, ¿alguna, no? Pero es mi primero. Bueno, pues esperamos que se recaude mucho, mucho para ayudar a los niños. Gracias. 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 Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops. Thank you very much, you all. I'm glad you all came to help this great organization and for Canada. I'm very humble and thank you all. And I hope you all have a lovely evening with us and look forward to always happy children everywhere because they are the best thing God gave us. Okay, thank you.